Confieso que no soy el hombre más valiente, ni el más honrado, ni el más sincero, pero amo la vida. Quizá penséis que soy una privilegiada por haber nacido en noble cuna, pero mi vida no ha sido fácil. Para conservarla me he visto obligado a infiltrarme en la tripulación del Capitán Bocanegra. No es fácil para una mujer encajar en un mundo de hombres, y aún menos sobrevivir entre piratas. Han arrebatado lo que más quería. Y haré lo que sea necesario para que los culpables paguen por su crimen. Para eso hay que ser fuerte, valiente y despiadada. Mi nombre es Álvaro Mondego. Mi nombre es Blanca Díaz de Andrade. Mi nombre es Carmen Bocanegra. Es tiempo de aventuras. Es tiempo de aventuras. Es tiempo. Es tiempo de piratas. ¿Por qué le dais tanta importancia a unos cuernos? Son solo unos cuernos. Con la de cosas que tendréis vos en esa cabeza. ¡Don Diego, no! Bueno, pues allá vamos. El duelo será a pistola y a cinco pasos. Después de los cinco pasos, abriréis fuego. Uno. Dos. Tres. Os infiltraréis entre los piratas y descubriréis sus planes. Misericordia ha sido atacado por piratas. ¿Qué ha pasado con mi marido y mi hijo? Saluda al demonio de mi padre. ¡Malditos! ¡Mil veces malditos! Juradme por vuestro honor. Si me pasa algo, cuidaréis de él. ¿Quieres matarme, gusano? Pues vas a tener que esforzarte un poquito más. Debes alejarte de esos que crees tus amigos porque solo te llevarán a la muerte. Aquí nadie va a matar a nadie. Al menos de momento. Creo que no ha sido una buena idea permitir que se unieran a la tripulación. Haré controles en todas las rutas a Madrid. Cuidado con lo que deseáis. No vaya a ser que se cumpla. Lo he perdido todo. No queda nada con lo que podáis asustar. Carmen, es que no lo veis. No lo veis que solo tengo ojos para vos. No lo veis que todo mi cuerpo pertenece. ¡Oh! Me has puesto los cuernos dos veces. Fue sin querer. Estás tranquila. Hay amor suficiente para los dos. Así que esta es vuestra auténtica cara. Cuaderno de bitácora del Capitán Yarez. ¡Eso prueba que hay un mapa! El mapa conduce a la cueva del tesoro. Yo de vosotros empezaría a pensar en qué gastarme mi parte del botín. El tesoro os lo habéis inventado para libraros de vuestra deuda de honor conmigo. ¿No es así? Esteban. ¿Por qué tanto odio? Yáñez y Espinosa se aseguraron de que el tesoro permaneciese bien oculto. En estos sitios la gente se mata. Necesito de vuestro valor. Creo todos muertos, está claro.